Hola a todos, muy buenas noches. ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Quisiera, por favor, que pudieran activar su cámara. Ahora es nuestro primer día de clase y quiero conocerlos. Bienvenidos a todos al curso de Excel básico. Recuérdense que nuestro horario es de 8 a 9 de la noche. Voy a tratar siempre de poder iniciar a las 8 en punto, porque una hora o 60 minutos se nos hace bastante corta para poderles explicar lo que corresponde a cada una de las clases. En este momento se sigue incorporando. Yo tengo ahorita 8 usuarios. En todo lo que doy la bienvenida y la explicación de lo que es el aula virtual, espero que se sigan incorporando los demás compañeros y así poder pasar lista este día. Muy bien, miren, le doy una gran bienvenida a lo que es el curso de Excel básico. Primero quiero iniciar felicitándolos a cada uno de ustedes. Sé que en este momento ustedes están haciendo un gran sacrificio, que el día de mañana va a valer mucho la pena, ya que a ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que saben Excel. Quiero también comentarles que en el chat les he colocado allí algunas indicaciones. Deben de presentarse, no me voy a poner en este momento a que cada uno se presente porque si no el tiempo se nos va a ir. Entonces, la dinámica con lo que lo vamos a hacer y ya después yo voy a estar interactuando en leer lo que ustedes han colocado es que quiero que ustedes me respondan cómo les gusta que los llamen, a qué se dedican, qué hacen en este caso en su tiempo libre. Y también saber en qué departamento viven. Entonces, espero que cada uno de ustedes me pueda ir contestando dentro de lo que es el chat de acá de Zoom, cada una de las preguntas que les hago acá. Muy bien, miren, quiero presentarme para cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Arthur Rodríguez Córdoba. Soy facilitadora de lo que es inglés corporativo. Para mí es un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes acá y poderlos guiar de la mejor manera en lo que corresponde a inglés, perdón, a lo que corresponde Excel. Saben ustedes que Excel es una herramienta muy importante hoy en día que debemos todos saber en nuestra área laboral, ya que con esto nos facilita a nosotros la parte operativa de trabajo de hacerlo de la mejor manera. Muchas veces nosotros sabemos de Excel, pero lo conocemos de la forma empírica, no técnica. Entonces, yo quiero enseñarles en este curso a poder trabajar de la mejor manera, que ustedes conozcan cada una de las partes que corresponde a Excel y que lo llamen con el nombre que corresponde a cada una de esas partes. Y no solamente de poder aprender lo que es Excel, sino que también aprender técnicas que debemos de conocer para que se nos facilite a la hora de estar trabajando en lo que es nuestra hoja de cálculo de la mejor manera. Quiero también pasar a lo que son las normas de convivencia. Cualquier consulta que ustedes tengan, yo siempre estoy a la orden. No se preocupen en interrumpirme. Si usted tiene una consulta, puede levantar su mano virtual. Esta se encuentra en la parte inferior, en lo que es la parte interactiva. Ahí les aparece para que puedan levantar su mano. También pedirles el favor de guardar silencio a la hora de la clase formativa. Desde el momento que ustedes ingresan a Zoom, esto está siendo grabado. Entonces, pedirles por favor que mantengan su micrófono apagado. Sé que estamos en horas donde estamos con la familia, entonces no queremos escuchar que de repente pues ustedes estén teniendo una conversación y que nosotros escuchemos y a la vez pues queda esto grabado acá. Entonces, estén pendientes siempre de poder apagar su micrófono y si no, pues con gusto yo voy a estar pendiente de poderlo hacer si se les ha activado. Dirigirse con respeto a sus compañeros y en este caso a mi persona. Usted tiene una consulta, con gusto usted me la hace. Recuérdese que acá estamos para aprender y cualquier comentario que ustedes quieran hacer, pues será siempre bienvenido para cualquier consulta o que me quieran apoyar en contestar a su compañero. Y algo importante, activar su cámara.
Sé que estamos en diferentes partes, pero es importante que su cámara la mantenga activa. Esto quiere decir, y creo que se lo hicieron saber a cada uno de ustedes el día que tuvieron la charla informativa, que la cámara debe de permanecer encendida los 60 minutos que tenemos acá de clase. Nuestras fechas de curso va a ser todas las semanas de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora. En total vamos a tener 20 clases síncronas, iniciando este día 15 de mayo y vamos a estar finalizando en este caso el 9 de junio. Yo he colocado acá martes, pero sería viernes 9 de junio, el día de la finalización de lo que sería el curso. Quiere decir que vamos a estar teniendo en este caso 5 horas semanales, las cuales vamos a aprovechar para poderles dar siempre la parte de explicación teórica y poderles también representar con diferentes ejercicios, los cuales ustedes también me van a estar apoyando. Esta clase no solamente es que yo voy a explicar, sino que también ustedes me van a apoyar en algunos de los ejercicios para que así tengamos en este caso pues una clase interactiva. Como objetivo general para lo que es nuestro curso, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Nosotros vamos a ver la parte, en este caso, de inicio de Excel. Vamos a ir reconociendo cada uno de los grupos, cada uno de los indicadores de diálogos, cada una de las pestañas, lo que representa en este caso una hoja de cálculos. En ellas vamos a ir realizando ejercicios para que ustedes vayan conociendo toda la parte de lo que corresponde a una hoja de cálculo de Excel y a lo que corresponde en este caso lo que es un libro de Excel. Quiero pasar en este momento, antes de iniciar, quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Tengo ahorita 12 participantes, voy a esperar, voy a presentar lo que es el aula virtual y después voy a pasar lista. Muy bien, miren, cuando ustedes recibieron el correo electrónico, les mandaron un enlace que los lleva a lo que sería nuestra aula virtual. Ustedes deben de tener lo que es el curso de Excel básico y al ingresar les va a aparecer esta pantalla que están visualizando en este momento. Si ustedes visualizan, tenemos 4 secciones de acá que corresponden a las 4 semanas. Cada una de las secciones tiene un tema general, que en este caso para nuestra primera semana sería conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Para eso, ustedes acá tienen una acción interactiva, que en este caso sería un vínculo, en el cual al darle un clic los va a llevar a esta otra pantalla. En esta pantalla, nosotros tenemos el tema del día. En este caso, para este día, tenemos los conceptos generales de Excel o la parte básica de los conceptos generales de Excel. Al visualizar la información teórica que se encuentra acá, ustedes pasan a lo que sería el material de apoyo. Dentro de lo que es el material de apoyo, van a encontrar videos que corresponden a cada una de las clases para que ustedes, antes de iniciar, van a tener todo el día, en algún momento que ustedes tengan un tiempo libre, pueden visualizar el tema que corresponde al día y pueden visualizar el video. Porque son las clases síncronas para poderlos apoyar a cualquier duda que ustedes tengan. Además de la retroalimentación que yo voy a dar del tema que corresponde del día, también ustedes deben de ir acompañados en el aula virtual para poder visualizar los contenidos. Ustedes deben de tener como mínimo el 80% de asistencia, tanto en las clases síncronas como también la interacción que deben de tener en el aula virtual. Pero interacción no significa que yo voy a entrar al primer tema, lo voy a visualizar así como ustedes lo están viendo en este momento y ya. Ustedes van teniendo una ponderación y un tiempo que se va marcando en el aula virtual de lo que ustedes están entrando. No es posible que una persona tenga 3 segundos en el tema del primer día, cuando hay mucho que leer y visualizar en lo que corresponde al día.
Además de esto, el día de mañana ya van a tener en este espacio lo que sería la clase de este día. Todos los días se les va a estar subiendo la clase que corresponde si ustedes la quieren volver a ver. Y además de esto, miren, vamos a tener siempre al final de cada clase lo que es un foro, en el cual este día ya tienen el foro colocado acá que corresponde a que ustedes me digan o que mencionen cuatro partes de la pantalla principal de Excel. Esto ya lo tuvieron que haber leído en el aula virtual y si no han ingresado, los invito a que lo hagan. Cada una de las secciones están abiertas para todo. No hay que cada semana se va a ir habilitando, sino que ustedes desde el momento que ingresan al aula virtual se encuentra habilitado todas las secciones para que a su ritmo ustedes vayan visualizando el contenido, vayan leyendo y además de eso vayan realizando las evaluaciones cortas que se encuentran acá. En este caso, miren, ustedes tienen la primera evaluación que corresponde a cuatro preguntas. Esto tiene una ponderación de una nota que ustedes van a ir obteniendo al finalizar y al darle en este caso aceptar para que puedan visualizar cuánto tuvieron de nota. Entonces, acá cada uno de los iconos que están visualizando tiene información teórica, los videos que se van a ir realizando cada día y en este caso lo que corresponde a foros que ustedes vamos a interactuar. Si usted en el día no pudo leer, tal vez cuando ya llegue de noche, puede darle en este caso una revisión del tema que corresponde para que si usted tiene alguna consulta a la hora de la clase formativa que tenemos, usted me la pueda hacer. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Los escucho. Yo tengo una pregunta. Dígame, Morena. Si, por ejemplo, yo hago una evaluación, pero me equivoco, así como un error de dedo, y solamente tengo una oportunidad para sacar la nota o puedo No, rehacerlo. puede volverlo a hacer, así es. Ok. Lo importante es que cuando finalice la evaluación, cuando ustedes le den acá en la opción, en este caso de, bueno, a mí me aparece mostrar respuesta, ustedes les va a dar enviar, les aparece la nota que han obtenido y los errores. Si usted tuvo 10, entonces todas las va a tener como chequecito. Y si no, le va a aparecer en este caso cuál es la respuesta correcta. Y entonces ahí es donde usted puede volverla nuevamente a revisar. Okay, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Muy bien, miren, esto sería, recuérdense que tienen dos medios en los cuales se pueden comunicar conmigo. Uno es por medio del chat. Ustedes ahí me pueden colocar en este caso la consulta. Yo voy a estar pendiente de poderles contestar. Y otra forma es de activar su micrófono. Muy bien. Gracias, Aleida. Gracias por tu comentario. No se preocupe. Muy bien. Entonces, me pueden hacer la consulta por medio del chat de lo que es Zoom. O pueden en este caso activar su micrófono para poderla hacer y con gusto pues, yo voy a estarle respondiendo. En este momento voy a pasar lista a cada uno de ustedes. Les pido el favor de que pueden levantar su mano, pueden contestarme por el chat o pueden activar su micrófono. Es importante que yo pueda ver quiénes son los participantes que han asistido cada día. Entonces acá voy a estar pasando lista todos los días, casi al inicio de lo que es la clase y al final para lo que de repente pues se tarden en ingresar por algún inconveniente. Aleida Tatiana Flores. Pueden decir. Presente. Gracias. Ana Elizabeth López. Presente. Gracias, Carlos Mauricio Nava. Carmen María Arce. José Eber Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias. Jocelyn Juan Antonio Rivas.
Gracias, Juan Antonio. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. Luis Enrique Chávez. Yo lo vi por acá, Luis. Muy bien. María Altagracia Chica. Gracias, María. María, no, perdón, Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Mirna Noemí Barahona. No, Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias, Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Gracias, gracias Oscar. Roxana Abigail Canales. Gracias Luis. Roxana no está entonces. Alguien que no haya mencionado, me dice por favor. A mí no me mencionó. Del INE, ah sí, Pérez Pineda, ¿verdad? Gracias. Acá la corona. Gracias. Yelini. Tampoco me mencionó. Dígame su nombre, por favor. Erika Carrillo. Fíjese que no la tengo acá. Hágame el favor de colocar su nombre completo dentro del chat para poderla colocar acá y consultar. Ok. Gracias. Sería su nombre completo, sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor, para poderla colocar acá. De acuerdo. Gracias. Ah, no se preocupe, Luis. Ya le coloqué. Me hacen el favor, vuelvo nuevamente a repetir, dentro del chat les he colocado tres preguntas que me deben de contestar para la participación de este día. Yo quiero conocer cómo les gusta que los llamen, a qué se dedican, qué hacen en este caso en su tiempo libre y en qué departamento viven. Entonces necesito por favor que me vayan contestando en lo que es acá el chat. Bien, permítanme, voy a colocar acá el nombre. Ya me colocó su nombre acá en el chat. No lo veo. Ay, gracias. Ahorita se lo puse. Gracias, gracias. Acá lo tengo ya. Perdón, ¿de qué lado encuentro el chat? El chat lo encuentra en la parte inferior. Ahí les aparece un recuadro. Es como una burbujita de una nube y dice abajo chat. Es que estoy justo en la parte donde dice curso, pero... Acá dentro pero de eso Zoom. Es todo. Ajá, acá dentro de Zoom. Zoom. Acá dentro de Zoom, ustedes tienen en la parte inferior, ahí dice chat. Ah, perdón, es que creí que se refería como al chat que tiene la página de inglés corporativo. Ah, no. No, ahorita estamos okay. Hablando del chat de Zoom. Okay, gracias. Muy bien, miren, continúo acá, ya que no hay ninguna consulta sobre lo que sería nuestra aula virtual. Voy a volver nuevamente a compartirles lo que es mi presentación. Nos encontramos en la sesión número 1. Se los voy a volver. Yo creo que no la visualizan porque acaban de entrar. Permítanme, ahorita se la vuelvo a colocar. Ahí se la vuelvo nuevamente a compartir en el chat para que puedan visualizar. Nos encontramos en la sesión número 1. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, vamos a tener lo que sería nuestro foro de participación y cierre.
Vamos a tener siempre de 5 a 10 minutos al final para que todos ustedes, teniendo en este caso una computadora o hacerlo por medio del celular, puedan hacer su participación en el foro que corresponde este día. Si usted no participa, uno, porque no lo pudo realizar, o dos, porque no estuvo en la sesión y después mira la clase, entonces puede seguir participando en lo que es el foro. Pero les suma a ustedes muchos puntos el que lo hagan en el momento que yo diga pueden participar en el foro. Porque quiere decir que la interacción no solamente va a ser que yo hable, sino que también ustedes vayan participando y puedan ir viendo los comentarios que hacen sus compañeros y que de mi parte pues yo pueda ir retroalimentando cada una de sus participaciones. Muy bien, miren. Continuando acá con la presentación como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Voy a iniciar con la parte de introducción que es importante que ustedes conozcan. Dice que en la actualidad el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el querer saber, conocer algo de Excel y tenemos que ir a ver videos, tutoriales, porque es algo tan sencillo y no lo podemos realizar? Dice que, sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Quiero decirles que no solamente soy instructora en dar cursos de Excel, sino que también en mi vida laboral yo trabajo con Excel. Y Excel no es que nosotros lo vamos a aprender rápido, es que con el tiempo nosotros vamos aprendiendo todas esas acciones que Excel a veces se encuentran ocultas porque en la parte de lo que nosotros vemos como videos tutoriales no nos los explican. Yo quiero llevarlo a que de la mano de aprender Excel, usted debe de ir a la par con la parte de la teoría. Usted no puede aprender un programa si no conoce la parte de la teoría de lo que nosotros vamos a utilizar. Saber Excel no es abrir un libro y empezar a digitar, sino que es poder aprender combinaciones de teclas que nos ayudan a trabajar. Y es por eso que el día de mañana les voy a estar colocando un PDF en el cual espero que lo puedan revisar, donde van a ir muchas combinaciones de teclas, porque el día de mañana vamos a estar viendo ese tema de poder trabajar con combinaciones de teclas. Y es por eso que me voy a permitir a poderles colocar este libro en el grupo de WhatsApp y espero que ya todos estén integrados en ese grupo, porque ahí vamos a estar interactuando, les voy a estar colocando ejercicios que me van a realizar fuera de clase y que me los van a estar mandando a mi cuenta de correo. Entonces espero que todos puedan ingresar a este grupo de WhatsApp. Créanme que el grupo no está para estarnos mensajeando a cada momento, sino que solamente son para anuncios importantes que Inglés Corporativo les hace a cada uno de ustedes cada semana, y para que de mi parte igualmente pues pueda estarlos apoyando en darles material adicional que les va a servir mucho en lo que es nuestro inicio de Excel. Sé que los que están acá, además de estar realizando un gran esfuerzo, porque sé que cada uno de ustedes trabaja y sé que venimos a veces cansados, ustedes están haciendo un gran esfuerzo y esfuerzo que de mi parte voy a tratar que cada una de las clases ustedes se vayan con ese granito de seguir aprendiendo Excel y de hacerlo de la mejor manera. Voy a pasar en este momento a la parte de la teoría que es importante. Cuando yo conozco un programa, yo debo de saber primero un concepto general del programa. Además de eso, debo de saber qué es lo que requiere o qué es lo que tiene el programa. Y hablando del concepto general, dice acá la teoría, miren que Excel es un programa integrado por Microsoft Office que permite realizar operaciones con números organizados en un programa. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos.
Cuando yo hablo de un libro de trabajo, dice Excel que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa inicia, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Se pueden ver en mi diapositiva que en la imagen que he colocado aparece el libro 1, y en este caso un guión y el nombre del programa que pertenece a Excel. Quiero también mencionarles que nosotros como usuarios, cuando estoy enfrente de una computadora, yo me convierto en usuario. Y entonces esto quiere decir que yo mando a llamar en mi ordenador Excel, que es el nombre del programa. Pero mi ordenador lo que hace es mandar a llamar una extensión. Cada programa colocado en mi ordenador, en este caso en la familia de Office, tiene una extensión diferente. Y para Excel, la extensión es .xlsx. Es de la extensión que manda a llamar para que a nosotros se nos abra nuestro libro de Excel. A nosotros como usuarios se nos hace más fácil reconocer como nombre, y en este caso lo reconocemos como libro de Excel. Pero mi ordenador lo reconoce como extensión. Es por eso que cuando me dicen, Vanessa, ¿puedo colocar 3 libros de Excel con extensiones diferentes en un mismo lugar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo puedo tener Vanessa, 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 pero uno puede ser Vanessa.xlsx, el otro puede ser Vanessa.xls y el otro puede ser Vanessa.xlsm. Entonces, tengo 3 nombres iguales en una misma ubicación de mi computadora, pero lo que mi ordenador está reconociendo son extensiones diferentes. Es por eso que quiero iniciar mencionándole que la extensión con la que nosotros vamos a trabajar es la extensión .xlsx. Esa es la que manda a llamar mi ordenador cuando yo coloco ya sea en inicio, en buscar Excel, y automáticamente aparece lo que es el icono del programa con el logo del programa para que yo en este caso lo pueda aplicar. Hablando de Excel, yo quiero que ustedes reconozcan que dentro de una hoja de cálculo yo tengo 1.048.576 filas y que dentro de ellas igualmente existen columnas, las cuales se reflejan por letras, que en este caso sería alfabéticamente, con combinaciones después de terminar en la Z. Y dice la teoría que yo tengo 16.384 columnas. Para que ustedes puedan visualizar esta acción que estoy viendo en la parte de la teoría, quiero pasar en este momento a presentarles ya lo que es un libro de Excel. Quiero que se fijen, por favor, que decía la teoría que todas las columnas están identificadas por letras y cada una de las filas están identificadas por número. Donde dice la teoría que yo tengo 1.048.576 filas. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad? Vamos a trabajar con la primera combinación de teclas, y es que si yo presiono la tecla control y flecha de cursora hacia abajo, automáticamente pueden visualizar que me lleva a la última fila que corresponde a 1.048.576. Si yo nuevamente vuelvo a presionar control, flecha de cursor hacia arriba, y ahora presiono control y flecha de cursor hacia la derecha, ustedes pueden visualizar que tengo la última combinación que sería XFD. Y además de esto, corresponde un valor numérico a 16.384, que sería la última columna que yo voy a visualizar. Quiero que se den cuenta que la teoría dice la verdad, porque yo puedo en este caso estarme desplazando tanto para lo que sería la última fila y la última columna. Quiero también aclararles que si ustedes ya han trabajado con Excel y han trabajado con Excel en línea, son dos cosas muy diferentes. Ustedes pueden decirme, Inge, pero es Excel, claro. Pero Excel en línea, ya sea para OneDrive o Drive, es muy diferente que Excel en nuestro escritorio. Más adelante, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir realizando estas acciones de trabajo también con Excel en línea, para que ustedes vean la interacción diferente. ¿Por qué les hago o les recalco esto? Porque muchas veces considera al usuario que sabe Excel
y cuando yo lo mando en línea, se pierde. Porque aunque es una hoja de cálculo, aunque tiene columnas y filas, la interacción en línea es muy diferente. No tenemos interrupciones, solamente tenemos comandos. Nuestras pestañas están divididas en cuadros de diálogos, los cuales no tienen todas las funciones que debería de tener cuando nosotros trabajamos en Excel desde nuestro escritorio. Entonces, a veces ahí hace un cambio diferente. Entonces, yo quiero llevarlos a dos combinaciones, tanto Excel en línea, que hoy en día se utiliza mucho, porque yo puedo trabajar en mi casa y automáticamente mi jefe puede estar viendo lo que estoy haciendo, y además puedo crear grupos de trabajo en el cual todos podemos interactuar en el mismo libro. Y no necesito estar dándole ni control G, ni guardar, sino que automáticamente lo hace. El guardado. En cambio, Excel en nuestro escritorio es muy diferente, porque las acciones automáticamente yo tengo que estar guardando. Un libro de Excel dice que puede llegar a tener hasta 255 hojas como máximo. Eso requiere a mucha información dentro de mi libro. Y entre más yo voy colocando información, él se va llenando, en este caso, que yo debo de estar guardando siempre. ¿Cuántas veces tal vez nos ha pasado que estamos trabajando y se nos olvida guardar? Y de repente se nos llega la hora de finalizar, en este caso ya nuestra hora o nuestro horario laboral, y le damos solamente cerrar y no guardamos ningún cambio. Yo quiero invitarlos a que cuando estamos trabajando en Excel hay que concentrarnos, hay que trabajar de una manera ordenada. Y para esto, miren, quiero explicarles que cuando nosotros tenemos un libro de Excel, yo quiero que vean que en la parte inferior, para ir reconociendo cada una de las partes, los voy a llevar a lo que sería mi presentación para que ustedes puedan visualizar que dentro de lo que sería nuestra visualización de entrada de lo que es nuestra hoja de cálculo, pueden visualizar ahorita en pantalla que nosotros tenemos barra de acceso rápido, tenemos barra de título, tenemos lo que llamamos cinta de opciones desde la versión 2013, en este caso, perdón, desde la versión 2010 para acá, nosotros tenemos cinta de opciones. Para la versión 97-2003 no la teníamos. Nosotros tenemos barra de fórmulas, tenemos columnas, tenemos filas, tenemos cuadro de nombre, que es importante que ustedes reconozcan el cuadro de nombre. Tenemos la opción de insertar hoja de cálculo, en la cual es un icono que aparece acá a la par de donde dice hoja 1. Tenemos nuestra barra de desplazamiento horizontal y vertical. Tenemos nuestros diferentes tipos de vista. Y además de esto, tenemos zoom para poder aumentar y poder disminuir lo que es nuestra área de vista. Quiero mencionarles y pasar nuevamente a lo que es mi libro de Excel, que dentro de lo que sería mi cinta de opciones, que son todas esas que les estoy enseñando con mi cursor, dentro de ellas existen grupos. Por ejemplo, yo tengo lo que es la pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de disposición de página. En mi caso, yo estoy utilizando la versión 365 de Office. Puede ser que ustedes tengan, en este caso, la versión 2010, 2013, 2016 o 2019. En algunos casos hace una variación, ya para esta versión que es la última que tenemos de Office, ha realizado un cambio de disposición de página, a ustedes les puede aparecer en este caso como otro nombre, o en la opción en este caso de página de lo que sería mi pestaña. Tenemos fórmulas que ya poco a poco vamos a ir interactuando con cada una de lo que serían mis pestañas, pero hablando en este caso, miren, de la pestaña de inicio, yo tengo grupos. Por ejemplo, acá está el grupo de portapapeles, grupo de fuentes, grupo de ligación, grupo de números. Dentro de cada grupo tenemos comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tenemos el comando copiar, pegar, cortar. En este caso, copiar formato. En el grupo de fuentes tenemos negrita, cursiva, tenemos subrayado. Tenemos, en este caso, relleno. Tenemos color de fuente. Tenemos lo que sería borde. Y así en cada uno de ellos, que son nuestros grupos, nuestros comandos, tenemos indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo son importantes dentro de Excel porque en él nos ayuda a poder visualizar otras opciones que tenemos dentro de Excel.
Por ejemplo, si yo quiero colocar un relleno en el grupo de fuentes, yo tengo acá rellenar. ¿Y qué pasa? Que solamente tengo estos colores que ustedes visualizan. Me puedo ir más colores, pero al final solo tengo colores estándar. Pero si yo me voy a mis indicadores de diálogo de cada grupo, yo puedo irme, por ejemplo, a efectos de relleno, donde puedo colocar dos colores, o puedo irme a colores de tramo, donde puedo colocar cualquiera de los tramos que se encuentran acá. Si ustedes visualizan en la parte inferior de esta ventana que se abre, muestra cuál sería el estilo de tramo y de color que he colocado para lo que sería la selección, ya sea de rango de celda o de celda que yo tenga en este caso seleccionada. Entonces, esta sería la interacción que tenemos acá dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo. Voy a abrir en este momento y quiero que se fijen, por favor. Quiero que vean acá, miren, yo tengo, y siempre les voy a mostrar, no solamente una forma para trabajar. En Excel siempre hay de dos, de tres, hasta cuatro formas diferentes de trabajar una acción. Y quiero decirles algo. Cualquiera de las cuatro acciones, la que usted considere que es mejor para usted o la que aprendió más rápido, va a ser la mejor para usted. Cada usuario tiene diferente forma de trabajar. Y nunca, nunca debemos de decirle al compañero, pero mira, es más fácil de esta manera. Si usted está sabiendo en este momento que hay cuatro formas diferentes de poder trabajar, esas cuatro formas siempre van a ser buenas. Si usted trabaja de una forma, va a ser correcto. Lo importante es que usted llegue al punto de hacer una opción. Y acá, miren, cuando hablamos de sacar hojas de cálculo, nosotros tenemos tres formas diferentes de poderlo hacer. La primera forma es dándole al icono que aparece acá y darle un clic donde me aparece hoja nueva. Esta es una forma. Otra forma, y para esto mejor voy a abrir un libro nuevo para que ustedes puedan visualizar, se los comparto acá, miren. Ahora sí, para que lo vean mejor, fíjense, si yo doy un clic, me saca hoja nueva. Esta es una forma. La segunda forma es que yo le doy clic derecho a cualquiera de las hojas, le doy la opción de insertar. Me aparece acá, miren, la opción ya seleccionada, solamente debo de darle aceptar. Y quiero que se fijen que me está sacando hoja número 3. Esta sería la segunda forma. Y la tercera forma en la cual yo puedo sacar hoja es presionando mi tecla de función F4. Quiero que vean mi puntero, miren, acá está mi puntero, ahí, acá lo están visualizando. Lo dejo ahí estático, yo presiono F4 y quiero que vean que estas serían las tres formas en las cuales nosotros podemos sacar hoja. Clic en este caso en el botón de más, clic derecho nuevo aceptar y tercer forma con la tecla F4. Si usted está trabajando con una laptop, las teclas de función, valga la redundancia, están en segunda función. Entonces usted debe presionar la tecla FN y F4 para que realice en este caso la acción. Hasta el momento, con lo que he explicado, ¿tienen alguna consulta o está quedando claro? Me dicen, por favor, recuérdense que pueden activar su micrófono o contestarme por el chat. Ajá, ¿los escucho? No sé si es por mi internet, pero no logré escuchar la última, la última forma de sacarla. Muy bien, es con F4. Tenemos la primera en el botón de más. Segunda, clic derecho, nuevo, en este caso hoja, y tercero con F4. Esas son las tres formas que podemos sacar. Gracias, Janile. Muy bien, para los demás ha quedado claro, gracias. Todo claro, a mi lado. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces nuevamente voy a compartirles acá mi libro. Y quiero iniciar acá con esto, solamente acá eliminar. Voy a comenzar con la hoja de celdas activas. Fíjense, por favor, yo quiero que visualicen cómo tengo conformado lo que sería mi libro de trabajo. Cuando yo estoy trabajando con Excel, no solamente de abrir hojas y crear una información dentro de la hoja, sino que es que yo pueda ir trabajando en orden.
Y si usted empieza a realizarlo desde el inicio, un orden en su libro, usted va a llevar bien la información que está dentro de este libro. ¿Y cómo hago para poder colocar un nombre y colocarle este color que ustedes están viendo diferente en cada una de lo que corresponde en las hojas de mi libro? Fíjense acá, miren, yo le voy a dar en la opción de más, se acaba de abrir acá una hoja. Yo puedo trabajarlo de dos formas diferentes al cambiar el nombre. Uno es presionando clic derecho, tengo la opción de cambiar nombre, acá me aparece. Y otra forma que considero que es muy rápida es darle doble clic. Desde el momento que se selecciona, y si ustedes no hacen eso, los invito a que lo puedan hacer. No es borrar, delete, no. Desde el momento que ustedes miran una selección, ustedes deben automáticamente colocar el nombre que quieren en la hoja. No deben de darle ni suprimir, ni delete, ni borrar, sino que automáticamente esa selección les está indicando que ustedes pueden colocar ya el nuevo nombre a la hoja. Ahora bien, ¿qué hago para poderle colocar un color? Esta es la hoja que aparece y ustedes lo vieron en el libro anterior. Pero yo necesito ir reconociendo que mis hojas, yo pueda saber que estoy dentro de ellas. Y ya en nuestra vida laboral, con el tiempo que se nos hace corto, debemos estar precisos en las acciones que estamos haciendo dentro de Excel. Ahora bien, si yo doy clic derecho siempre a lo que es mi hoja activa que tengo en este momento llamada Vanessa, yo tengo acá la opción de color de pestaña. Para ustedes, desde la versión 2019 para atrás, les aparece color de etiqueta. A mí, para mi nueva versión, me aparece color de pestaña. Y acá yo coloco el color de mi preferencia y quiero que vean que automáticamente aparece. Ahora bien, ¿cómo puedo saber que estoy dentro de esta hoja y no equivocarme de estar trabajando en una hoja equivocada? Si yo me paso para la hoja celdas activas, vean que el color se profundiza y en la hoja celdas activas el color se va como hacia atrás. Eso me está indicando a mí como usuario de que yo estoy dentro de la hoja celdas activas. Y esto es importante porque de repente empezamos a crear muchas hojas y lo que sucede es que nos encontramos o colocamos la información donde no es. Y entonces, ¿qué pasa? Nos toca copiar, pegar y después hacer el de eliminar. El día de mañana vamos a estar viendo esto. Diferentes formas de copiar, de pegar dentro de Excel. No solo las básicas que ustedes ya conocen, si han trabajado con Word o con PowerPoint, tenemos el grupo de portapapeles o clic derecho, o combinaciones de tecla, sino que también lo puedan hacer de la forma más práctica y sencilla dentro de lo que sería Excel. Pero bueno, fíjense acá, miren, entonces esta es la forma en la cual yo puedo saber que me encuentro dentro de mi hoja. El color se va hacia atrás o si no me encuentro en la hoja, el color en este caso se profundiza al color que yo le he dado. Muy bien, miren. Me dice Oscar que mencionó que al presionar en este caso la tecla F4 de función. Si yo estoy trabajando con una laptop, mis teclas de función casi la mayoría de veces está en doble función. Entonces, ustedes tienen una tecla que es FN. Y esta tecla FN les ayuda a que, manteniéndola presionada, presiona usted F4 y realiza ya la acción, que en este caso sería de sacarle hoja. Pero ustedes deben de seguir el proceso de los pasos que les enseñé. Si yo solamente presiono F4, quiero mencionarles desde ya que F4 tiene muchas funciones dentro de Excel. Entonces, para que yo pueda sacar hojas, yo debo de dar la acción de insertar primero con clic derecho y ahora sí, miren, me da la acción de F4. De lo contrario, no se los va a dar, sino que lo que va a hacer es cerrar si están presionando otra tecla adicional, lo que sería el libro de Excel. Entonces, ¿por qué? Porque F4 tiene muchas funciones dentro de Excel y una de las que les estoy enseñando este día es que nosotros podemos sacar hojas nuevas con la acción primero de haberle dado clic derecho nuevo y después poder presionar F4 en la vez que nosotros queramos o la hoja que queramos. Vamos a trabajar la acción de celdas activas, que es una celda activa dentro de Excel. Quiero mencionarles que dice la teoría que una celda es la interacción entre la columna y la fila.
Entonces, también cuando nosotros estamos dentro de Excel, la celda activa se visualiza de esta manera como ustedes la están viendo en este momento. Se encuentra un cuadro color verde alrededor de la celda y esta celda automáticamente quiere decir que yo puedo digitar dentro de ella. ¿Por qué? Porque yo tengo tres formas diferentes para poder digitar dentro de Excel. La primera es posicionándome dentro de la celda. En este momento acabo de cambiar de celda activa, estoy en C3. Pero, ¿cómo puedo saber rápidamente que ahorita me encuentro en I12, que me encuentro en G16, que me encuentro en K15, que me encuentro en D17 o que me encuentro en L7? ¿Por qué? Porque mi cuadro de nombre que les mencioné de las partes principales de nuestra área de trabajo me va indicando automáticamente, miren, en qué celda yo me encuentro o qué celda se encuentra activa en este momento. Cuando yo me encuentro en una celda activa, todas las acciones de poderme posicionar en diferentes celdas, yo lo hago por medio de lo que sería cruz blanca. Ustedes están observando acá que mi puntero se convierte en cruz blanca. Si yo me voy hacia arriba, vuelve nuevamente mi puntero a una flecha. Pero si yo estoy dentro del área de trabajo, cruz blanca significa acción de selección. Tanto puedo tener una celda seleccionada como también puedo tener un rango seleccionado dentro de Excel. En este momento, miren, voy a seleccionar una celda, voy a colocar, por ejemplo, El Salvador, y quiero que se den cuenta que automáticamente yo pude digitar sin haberle dado doble clic. ¿Por qué? Porque muchos usuarios consideran que para digitar hay que darle doble clic. Esta sería la segunda opción que nosotros tenemos para poder digitar. Cruz blanca, coloco hola o doy doble clic sobre la celda para poder digitar la palabra. Y si ustedes ven, es la misma acción. La diferencia es que uno me posiciona y digito y en otro yo tengo que darle doble clic para poder digitar o seguir digitando. Y la tercera forma en la cual nosotros podemos digitar, y a lo que yo los quiero llevar, es que en nuestra área de trabajo existe algo principal de vista, que es nuestra barra de fórmula. Usted no puede dejarme atrás la barra de fórmula dentro de Excel, porque en ella siempre vamos a visualizar toda la información que tengamos dentro de esta celda. Y les voy a explicar por qué. Esta sería la tercera forma en la cual yo puedo digitar. Mire, voy a digitar hola y al final lo estoy haciendo en la celda B6. Pero yo me fui a la barra de fórmula para poder digitar. Muchas veces cuando estamos dentro de Excel pensamos que no podemos digitar lineal. ¿Qué significa esto? Que yo voy a digitar hola, hola y vean lo que estoy ocasionando. Estoy digitando en este caso en línea. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en líneas diferentes? Dentro de una celda, dice la teoría que cada una de las celdas que están dentro de Excel son independientes. Pero si yo quiero colocar tres datos dentro de una celda, cuando yo doy Enter no me lo permite porque lo que hace es pasarme a la celda B7. ¿Qué hago para poder digitar dentro de esta celda y que yo pueda tener tres líneas de texto diferente? Lo hago de esta manera. Miren, doble clic, que fue la segunda opción que les enseñé, y ahora voy con una combinación de tecla importante dentro de Excel. Control Enter. En este caso, perdón, Alt Enter. Si yo presiono Alt Enter, miren, voy a colocar buenas, Alt Enter, sigo en la misma celda B6 y yo voy a colocar en este caso lunes. Y ahora voy a dar Enter porque ya no quiero seguir digitando. Yo quiero que se den cuenta que dentro de la celda acá me muestra los tres textos que tengo. Pero en mi barra de fórmula ustedes están viendo solamente la palabra hola. Si, por ejemplo, yo hago disminución, en este caso en el alto de lo que corresponde a la fila, yo puedo dejar solamente la palabra que quiero que me muestre. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber si dentro de esta celda hay más texto? Lo visualizo en mi barra de fórmula, pero usted puede decir, no, pero mira, ahí solamente aparece hola. Si yo me coloco dentro de la celda y acá en mi barra de fórmula yo le doy desplazamiento de expandir, quiero que se den cuenta que automáticamente yo puedo visualizar lo que sería la información que tengo dentro de esta celda. Miren,
Entonces tenemos dos maneras. Uno, de darle un alto de fila que corresponde a la información. O dos, yo poderle dar, expandir a mi barra de fórmula, que lo puedo hacer de dos formas diferentes. Una es dándole un clic a la flecha que aparece al final, que automáticamente yo puedo darle, en este caso, un clic y me expande lo que es la información. Y dos, es que yo puedo colocar bidireccional mi puntero, en el cual tengo flecha arriba y flecha abajo, y al mantener clic izquierdo presionado, voy en este caso dándole hacia abajo y puedo visualizar en este caso la información. O puedo nuevamente contraerlo, manteniendo nuevamente clic izquierdo presionado y la vuelvo a su normalidad, que es el tamaño que debe de tener la barra de fórmula. También quiero mencionarles que muchas veces hay usuarios que ocultan la barra de fórmula. ¿Y cómo hago para que se pueda ocultar la barra de fórmula? Yo me voy a la pestaña de vista y dentro de vista tengo el grupo mostrar. Y dentro del grupo mostrar yo tengo barra de fórmula. En esta opción, al quitar el chequecito, ya no se muestra la barra de fórmula. Créanme, y quiero mencionarles que esta es una de las cosas que más he detectado en la vida laboral, que cuando comienza un nuevo compañero y saben que no sabe de Excel, lo que hacen los compañeros es quitar la barra de fórmula. Y esto es algo que siempre he visualizado en las diferentes partes donde he trabajado, donde lo que hacen es hacer esto. Pero ya ustedes están aprendiendo, si no lo sabían, pestaña de vista, grupo mostrar. Nuevamente coloco el chequecito para que se vuelva nuevamente a visualizar lo que sería mi barra de fondo. Quiero mencionarles también que todo esto que representa mi cinta de opciones, igualmente yo puedo minimizarlo y puedo maximizarlo. Yo tengo tres formas también para poderlo hacer. La primera es en cualquiera de las pestañas dar doble clic para que se minimice y yo tenga más espacio de vista en mi área de trabajo. Y puedo nuevamente darle doble clic para que se vuelva a mostrar mi cinta de opciones. La segunda forma es darle control F1, siempre con las teclas de control. Si estás haciendo con las teclas de control, F1. En este caso, control F1 me maximiza o me minimiza mi cinta de opciones. Y la tercera forma es el botón que se encuentra en la parte superior de mi ventana. En este caso tenemos cerrar, minimizar, maximizar ventana y tenemos minimizar. Y tenemos un quinto, o en este caso, botón, en el cual me ayuda a poder ocultar automáticamente mi cinta, mi barra de título, y en este caso, lo que serían mis pestañas. Y al posicionarme acá, yo creo que visualizan o alcanzan a ver un sombreado color verde, y al darle clic, yo puedo trabajar, por ejemplo, le voy a dar color amarillo, vuelvo a mi área de trabajo y se vuelve nuevamente a ocultar. Esta es una forma. Y otra forma es que yo le diga que solamente me muestre las pestañas. Puedo presionar control F1 como combinación para que se vuelva a visualizar o puedo darle doble clic, en este caso cualquiera de las pestañas, para que se pueda minimizar. Quiero que completen y vean todas las formas que este día les he enseñado a poder trabajar dentro de mi área de trabajo, de lo que corresponde a mi hoja de trabajo. Y que además de esto, miren, quiero finalizar explicándoles que acá tengo Vanessa dentro de lo que corresponde a mis hojas de trabajo. Puede suceder que ustedes necesiten ocultar hojas. ¿Y cuál es la forma correcta de poderlo hacer? Hay dos formas diferentes. Uno es ocultando todas las hojas automáticamente y otra forma es ocultando la hoja que yo requiero o las hojas que yo requiero. Una de las primeras formas que les quiero enseñar este día es que yo puedo darle clic derecho a lo que es la hoja que quiero ocultar. Vean por favor acá que me aparece la opción ocultar y mostrar. En mi caso, yo tengo activo los dos porque tengo ocultas. Pero acá, miren, le doy la opción de ocultar y automáticamente desaparece mi hoja llamada Vanessa. Usted puede seguir trabajando en su libro de Excel y va a llegar un momento en que usted va a requerir de alguna de las hojas que tiene ocultas.
¿Cómo hace para realizar la acción? Clic derecho, la opción de mostrar. Le muestra acá las hojas que tiene. En este caso voy nuevamente a colocar la hoja Vanessa. Y quiero que vean que vuelve a agarrar nuevamente a posicionarse donde la tenía. Que en este caso sería la hoja número 2. Entonces, cuando nosotros ocultamos, no hay que tener problema porque se vuelve nuevamente a posicionar donde nosotros la ocultamos. Pero si, por ejemplo, usted quiere moverla al final porque la requiere en la última hoja, entonces usted solamente mantiene clic izquierdo presionado. Quiero que visualicen que en este momento hay un punto, en este caso una flecha negra, que yo estoy movilizando la hoja Vanessa y vean que ahora la pasé al final. Entonces, si yo nuevamente le vuelvo a dar ocultar a la hoja, me voy a venir acá para celda activa, voy a dar clic derecho, mostrar, y vuelvo a darle en este caso a la hoja llamada Vanessa, quiero que vean que se va a colocar en la posición donde yo la moví, ya sea donde la dejé desde el inicio, como les acabo de explicar, o posicionarse en este caso al final de lo que corresponde la hoja hacia donde yo la muevo. No sé si tienen alguna pregunta de esto que acabo de explicar. Me dicen, por favor. Sí, dígame, René. Hola, licenciada, un gusto saludarle. René Iraeta de INSAFOR le visita hoy este día. Solo quisiera confirmar a algunas personas que no las he logrado ver como presentes, si gustan las menciono, y ellos me dicen si están ahí o no están ahí, ¿verdad? Bueno, don Marvin Antonio Landaverde Arce, creo que ahí está, lo que pasa es de que, no sé si se desconectó por un momento, bien. Pero Marvin Arce es don Marvin Antonio Landaverde Arce, me imagino yo. Sí, sí, acá está. Va a ver si ya corroboramos que está, ¿verdad? Conectado. Carlos Mauricio Nava Camero. Él sí no lo logro ver. Él es de la empresa Valores y Servicios Regionales. No, no se encuentra acá. La señora o señorita Roxana Abigail Canales de Hernández. De seguridad activa, dice. No, no se encuentra tampoco. La señorita Carla Gabriela Argueta Álvarez, de Playsen. Acá estoy. Hola, hola. Presente. Ah, correcto, señorita Carla, excelente. Ahorita la colocamos aquí como presente. Sí, aquí está. Excelente. Desde el inicio está. Cuando pasé lista. Muy bien. Muy bien, excelente. Disculpe, como no tiene todo su nombre, por eso es que no la logré identificar, pero ahorita ya tengo presente. La señorita Mirna Noemí Torres. Ella es de Despacho Contables Guerra Pineda. No, no está ella, creo yo. No, Mirna no, no Noemí Barón. No, no está. Bueno. Entonces, como parte de nuestro procedimiento, voy a tomar un screenshot de pantalla. Aquellas personas que por algún motivo no pueden abrir su cámara, me hacen el favor de colocar su número de audio en el chat. Yo voy a cotejar la información que usted me brinde con la información que tengo de usted aquí a la mano, ¿verdad? Para validar la asistencia al evento. Si gusta, yo contaría hasta tres y vamos a tomar la primera screenshot de pantalla. Sería a la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho por el espacio, Lick. Bueno, yo digo Lick, pero no sé si realmente ingeniero o licenciado, yo es una forma de decirlo, ¿verdad? Y a los personas participantes por la comprensión. Ya no le interrumpiría más. Muchísimas gracias. A la orden. Muy bien, miren, yo sé que el tiempo se nos ha terminado.
Créanme sinceramente que voy a leer cada una de las aportaciones que ustedes han hecho en el chat porque quiero conocerlos. Les mencionaba que el tiempo para nosotros es bastante corto. Es por eso que les pido el favor de poderse conectar siempre a la hora, a las 8 en punto, porque eso nos va a facilitar de que ustedes sigan la secuencia de la, okay, la clase. Y si no, recuérdense que ya el día de mañana por la tarde ya va a estar subido lo que es a la plataforma el video, pero yo desde este día en la noche ya tienen compartido de mi parte, ya dentro de una hora yo lo estoy colocando a lo que es YouTube. Entonces también ustedes les han mandado un enlace donde pueden ingresar a lo que es la cuenta de YouTube para poder visualizar los videos. Dígame, María. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, me enviaron al correo la forma ahí para poder activar la cuenta, ¿verdad? Entonces, en mi caso, no puedo, no me permite la contraseña que me han enviado, en el caso para usar la plataforma. Ay, permítame un momento, voy a copiar acá su nombre para que se comuniquen con usted. María, gracias. Chica, acá está. Acá le voy a colocar que me pueden ingresar. No se preocupe, yo me voy a contactar mañana con los de inglés corporativo para que se comuniquen con usted y la puedan apoyar. Muchas gracias. Dígame, con gusto. Dígame, Marvin. Yo tampoco no pude ingresar la cuenta. Ah, muy bien, Marvin. Permítame un momento. Ahorita voy a colocar también acá que no puede ingresar. Con gusto, el día de mañana se van a estar comunicando con ustedes los de inglés corporativo. Estén pendientes, por favor, de su teléfono, porque ahí es donde les van a llamar. Dígame, Jocelyn. Buenas noches. Yo tampoco puedo ingresar a la cuenta. No me Jocelyn, no se le escucha. Yo veo que tiene apagado tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, no puedo ingresar a la cuenta, no me permite ingresar. Ya revisó el usuario y contraseña que le enviaron al correo ¿sí? electrónico. Sí, y no me da, no me deja entrar. Siempre el número de cuenta, lo que yo recuerdo, no me han dicho, sino así que es el número 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, sale que es incorrecto. Ah, muy bien. Entonces, permítame, Jocelyn, la voy a anotar acá también. Bye. Ya tengo acá tres. Gracias. Ever, tampoco. Tampoco. Tratamos de solucionar el problema ahora en la tarde con alguien de ahí, pero no se logró. Tal vez mañana. Ah, bueno, pero ya están contactándose con usted, Ever. Sí. Ah, muy bien. Entonces, no lo voy a tomar acá porque si no, va a ser proceso nuevamente de inicio. Si ya usted ya lleva una secuencia con ellos, ellos la van a apoyar el día de mañana, no se preocupe. Ok, gracias. Muy bien. Miren, quiero finalizar acá. Quiero compartirles nuevamente pantalla. Tenemos nuestro foro de este día. Ya por el tiempo ya se nos dio finalizarlo, pero acá está, miren. Mencioné cuatro partes de la pantalla principal de Excel. En plataforma también llamado distribución de ventanas. Ya ahora le di casi todo. Entonces necesito que empiecen, por favor, ya sea ahorita, yo me voy a quedar acá después de la sesión siempre conectada para poder interactuar y que puedan ir contestando y yo retroalimentándolos a cada uno de ustedes. Los que puedan ingresar al aula virtual entran al primer foro, si no, ya cuando ustedes ya tengan acceso pueden ingresar al foro e ir contestando la pregunta que les aparece acá. ¿Quién más me ha levantado la mano? Ever, dígame. Dígame, Ever. No. Ya ratito lo he levantado para lo mismo. Ah, bueno, perdón, permítame, voy acá a bajarle la mano. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Yo me quedo el día de mañana colocándoles lo que es el PDF para que puedan trabajar en combinaciones de teclas. Dígame. Una cosa, yo ya estoy en el aula virtual, estoy viendo lo del foro. Contesta la pregunta, dice enviar y después dice seguir.
siguiente, todos quieren viendo pregunta por pregunta o hasta el final. No, si estamos hablando del foro de discusión, ahí solamente le da la opción de responder y después enviar. Si estamos hablando de la evaluación, el anterior o siguiente es para que usted pase a lo que sería la siguiente clase del día de mañana. Esa es la interacción en el aula virtual. Entonces, en el foro solo sería una pregunta. Sí, solamente es una pregunta. Ah, la pregunta que les estoy haciendo es que mencionen cuatro partes de la pantalla principal de Excel. Dígame, Marvin. Lo escucho, Marvin. Así como nosotros que no pudimos ingresar a la cuenta. Sí, ya les dije que mañana va a estar todavía. Toda la semana. Así como nosotros que no pudimos ingresar a la cuenta, no nos afecta, sino... No, no le va a afectar porque toda la semana va a estar activo el foro. Lo que vamos a tratar es que ustedes pueden ingresar ya el día de mañana para que cuando iniciemos clase por la noche, todos puedan ya participar en el foro del día 2. Pero no se preocupen, que va a estar entonces activo. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.